Saludos familia, les habla Jesús, su administrador del grupo Todo Sobre Lucha Libre y hoy en una nueva entrevista tenemos nada más y nada menos que al luchador Lobo Plateado que tengo por aquí, que viene, vive en Santa Cruz de la Sierra. Saludos, Lobo Plateado, ¿cómo estás? ¿Cómo está? Un saludo especial a toda la gente latina que nos está viendo por medio de estos los distintos medios sociales que tenemos en internet y realmente un placer estar aquí. Gracias por la invitación. Como no, siempre estamos para eso, para que la gente descubra luchadores nuevos y luchadoras nuevas que, como yo siempre digo, o tienen igual talento o más que cualquier luchador, ya sea de Japón, del mismo México, las empresas grandes y Estados Unidos. Lobo, estamos en una pandemia. ¿Cómo has podido sobrellevar esto de la pandemia, tanto tú como tu familia? Con esta pandemia, fíjate que hemos intentado cuidarnos, ¿no? En parte de mi familia, todo. Hemos estado, bueno, especialmente aquí en mi familia, somos un poco cuidadosos en eso, el miedo de que nos contagiemos, las muertes que hubo aquí, especialmente en mi país, hubo una gran cantidad. Hasta ahorita sigue haciendo un bajo y altibajo de toda esta pandemia. Pero por suerte hemos sabido llevarnos bien. Gracias a Dios no hubo ningún enfermo. Y por parte también de mi familia luchística, como el Máscara Roja, Blue Terry, grandes amigos y rivales que son iguales. Qué bueno, por lo menos, porque pues bastantes luchadores que han muerto debido a esto del COVID-19, que pues Sí. lo lamentamos muchísimo. Hay que cuidarse, porque esto pues, mucha gente han considerado que esto es algo pues inventado, han habido tantos rumores, pero pues cuando no te toca a ti, como uno dice, pues ahí es que no, ahí es que tú te vienes a dar cuenta de si es real o no es real. Lobo, ¿qué o quién fue tu inspiración para entrar en el mundo de la lucha libre? Mi inspiración. Bueno, siempre he tenido una gran inspiración de varios luchadores. En mi juventud, cuando antes de iniciar esto, tenía unos amigos que veían lo que es la WWE. Realmente con ellos he sentido de nuevo ese juego de esa pasión de nuevo por la lucha libre, pero realmente lo que me han inspirado han sido los luchadores japoneses, como Kenta Kobayashi, Keiji Muto, luchadores de la vieja escuela de Japón. Ha sido una gran inspiración para mí. ¿Quién te entrenó? Entrenar. He tenido varios maestros. Como decir, uno que al comienzo fue el Máscara Roja de Máscara Roja Junior. Después, justo cuando se saturó de alumno, él me trasladó a otro maestro que ha sido Kanga Seiro. Y después de él, me entrenó el padre de Máscara Roja también, Máscara Roja Señor. Realmente entrenar con él ha sido una experiencia increíble. Un señor que lo toma muy en serio este deporte. Y creo que eso se ha quedado en mí, valora este deporte como tiene que ser. También otro maestro ha sido Diamante Azul, el hombre biónico aquí en Bolivia, que realmente me ha enseñado un poco lo que es el show en esto. Él fue un poco más señor espectáculo, ha sido él, a pesar de la condición física que él tenía. Y después, maestro que me han aconsejado ha sido Don Miguel Rico, Michel Atlas y varios otros que me han, de la época antigua que me han aconsejado, y valoro mucho eso. Fíjate, o sea que has tenido la posibilidad y que prácticamente has estado con la dinastía de Máscara Roja, porque pues yo entrevisté a Máscara Roja, él me habló de su padre, ahora está él, o sea que has tenido la oportunidad de prácticamente estar con la dinastía de Máscara Roja, o sea que debes sentirte muy orgulloso. Sí, realmente sí me siento orgulloso porque ellos, aparte de tomarme como un alumno, me han tomado también como una familia fuera de este deporte. Y realmente siempre he tenido ese cariño hacia la dinastía roja, digamos. Qué bueno. Cuando tú le dijiste a tus padres que querías ser luchador, ¿cuál fue la impresión de ellos?
Cuando le dije a mi padre fue cuando estaba terminando mi carrera en el colegio. Le dije, quiero practicar lucha libre, pero mi padre no entendió lo que era. Yo quería lucha libre profesional, así que me mandó lo que es amateur y grecorromana. Okay. Así que ahí fue mi primer contacto con la lucha, ya que no sabía, bueno, no tenía tanta experiencia y no sabía que era también base de la lucha libre. Gracias a Dios, con eso he podido aprender bien lo que la lucha, he aprendido jiu-jitsu, todo cualquier tipo de deporte que hay de contacto. Y sí, mi padre sí lo toma, a pesar que él le gusta lo que es el fútbol, así que se siente un poco, no le gustó mucho la idea de que yo sea un luchador. Y especialmente a mi madre, nunca le ha gustado esto, porque una vez le invité a un show, me dijo que no me gusta cómo te pegan, yo como madre, ¿qué voy a ver a mi hijo cómo lo golpean? Todo eso. Y justo en el show, el contrincante con que peleaba se le escapó una patada de malado en toda la jeta, todo mi máscara, todo sangrando, y verla a mi madre asustada, queriendo subirse a pegarle al otro, así que después de eso tuve que explicarle que fue un error de él y todo eso, pero como no, se equivocó, yo tuve que igual me equivoqué, porque él quedó peor que yo todavía. Bueno, esto de la lucha libre, pues, tú sabes que tú tiras los golpes, las patadas y todo, pero tú nunca sabes, ¿verdad? Posiblemente por error, que puedas tener la mala situación de que le des un golpe donde se supone que no debe, y pues esto pasa mucho, y por eso es que es un riesgo que ustedes, los que aman la lucha libre, pues tienen que estar con eso día a día. Tu primera lucha, vamos a hablar de tu primera lucha, tu primera vez. ¿Cómo te sentiste de camino al ring? ¿Contra quién luchaste? ¿Y esa lucha la ganaste o la perdiste? Mi primera lucha fue hace mucho tiempo. Fue en el pueblo de Minero, aquí en Santa Cruz. Luché, bueno, en realidad no fue una, fueron dos luchas que luché. Mi primera lucha fue, antes de llamarme Lobo, me llamaba con el nombre de Scorpion. No usaba máscara, me pintaba el rostro, como todo lo puedo decir. Y mi primer contrincante fue Lince, el hermano de uno de mis maestros, del hombre biónico. Y la gané, gracias a Dios la gané. Y después mi segunda lucha fue, esa parte sí fue un poco graciosa. Lo que pasa es que el contrincante de mi maestro Canezairo no fue esa lucha, ese evento. Y como ya estaba con la adrenalina de la pasión de la lucha, yo le entro, le dije, ya, me dijo, pero ¿con qué? Ya entraste como Scorpio, no puedes entrar de nuevo con eso, si no la gente no va a creer. Dije yo, ¿cómo hacemos? Y justo habían traído un traje que aquí tiene la costumbre de hacer la momia, hombre lobo. Había un traje del hombre lobo. Me lo pusieron, máscara roja, señor, me dijo, tú vas a hacer esto, quiero que haga esto. Bueno, tuve que como el hombre lobo de aquí. Y creo que me arrepiento de entrar porque Canacero me sacó todo lo que no pensé que me iba a sacar, realmente me mutiló en el ring. Pero no, fue una bonita experiencia porque prácticamente uno aprende harto de eso. Eso es lo bueno. Exacto. ¿De dónde viene tu nombre actual, Lobo Plateado? Lobo Plateado, como te puedo decir, Lobo viene como antes me llamaba Scorpion y también usé el nombre Lobo. Después de eso me fui a otra escuela de lucha aquí en Santa Cruz y lastimosamente en esa escuela tenía otro Scorpio, así que para no tener problemas me dijeron cambiate de nombre y yo dije Lobo, no, me puse el nombre de Licano. Con el nombre de Licano no pude debutar y cuando volví de nuevo al grupo de Máscara Roja decidí optar el nombre de Lobo Plateado porque yo usé el nombre del hombre lobo, volví como Scorpion, como estaba con el otro pelado, dije, mejor Lobo Plateado. También
Esa parte fue porque era muy fan de un personaje de los Transformers. Hay un personaje que se llama Lobo Plateado, se llamaba igual. Así que era un tipo un poco caballeroso. Quiero portar de esa forma, portar un algo caballeroso, pero a la vez odioso, codicioso, que un rudo bastante elegante. Eso es lo que quería hacer. Y realmente me gustó el nombre y actualmente llevo 8 años con este nombre. Estoy verificando aquí en tu página de Facebook, o sea, tienes bastante experiencia. ¿Cuántos años llevas? 12 años ya llevo, 12 años. Porque aquí, por lo menos en Facebook, hay bastante información de los lugares que has luchado y demás. ¿Eres casado? No, soltero, soltero. ¿No tienes hijos? No, no. Ok. No he sacado un Dice cachorrón. aquí que eres. Bueno, que tú ¿Quién sabe? sepas. acuérdate que, pues, eso también son las cosas que pasan cuando eres luchador, o sea. Claro, eso. bueno, dice aquí, ¿verdad?, que eres dueño y administrador en Encore PW Santa Cruz. Háblanos de eso. Encore Pro Wrestling, o Lucha Libre Encore, inicié como una escuela. Realmente, cuando, antes de fundar Encore, pertenecía a un grupo de, no sé si lo puedo decir, EAW se llama. Me salí por motivo no muy bueno, no me salí en buen término con ella. Y gracias a Dios, Macaron me dijo: mira, también aquí el consejo te pueden bichear como un traidor porque te fuiste, volví. Y dije: bueno, fundo mi escuela y hacemos una alianza y no va a haber ningún problema. Porque prácticamente a mí me gusta enseñar a los jóvenes que quieren este deporte. Yo nunca cierro la puerta a nadie. El que quiera aprender, con gusto le enseño, como todo, porque hay que difundir este maravilloso deporte. Y gracias a Dios está todo bien. La pandemia nos ha perjudicado un poco con los planes que teníamos a futuro, pero gracias a Dios ya está solucionándose todo. Y también junto con Máscara Roja iniciamos lo que es y lo Terry, lo que es Bolivian Elite. Un gran evento de lucha que se va a hacer aquí en Bolivia y espero que llegue a nivel internacional, trayendo a gente de varios países. Bueno. Ahora, me dice que esto es una escuela, o sea, esto no es una posibilidad de una empresa de lucha libre como tal, o sea, solamente va a ser una escuela. Inicialmente quiero hacerlo como una escuela, quiero formar nuevo talento, tener mi propia gente que quiera este deporte. Y quién no sabe, la vida es caprichosa y puede que esto se convierta en una empresa grande junto con el consejo. Qué bueno, por lo menos el talento lo tienes y después que la gente te apoye y tengas unos buenos luchadores que, ¿verdad? Y ahora sí te vas a unir a Máscara Roja, lo que sí, ya él me habló sobre Bolivia Elite, pues mira, muchísimo mejor, porque eso es lo importante, comenzar desde abajo, subir, 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 para siempre conservar la humildad, la sencillez y siempre estar disponible, es lo más Claro. importante. Lobo, ¿técnico o rudo? Soy más rudo que técnico. Cuando inicié esto, he sido rudo, pero lastimosamente un amigo me lo dijo con que luchaba con él: tú no salís para rudo, porque antes de estar criticando a la gente, estás pidiendo apoyo al público. Le digo, es que como me confunda a veces el papel, vos eres rudo, yo soy rudo, alguien tiene que ser el técnico, güey. Bueno, pero, y lastimosamente a veces lo hago como técnico cuando se necesita, cuando mi contrincante es bastante violento, tengo que hacerlo de técnico, pero soy más rudo, rudo, me gusta divertirme siendo rudo, torturando a la gente prácticamente. Cuando llegas a la cancha, ¿ya llegas con tu máscara puesta?
Sí, llego con mi máscara Okay. puesta. Pero a Sí, veces porque... me da curiosidad ver cómo está el ambiente del público, saber qué es lo que opinan, todo eso. Okay. Me cambio de ropa, me quito la máscara y entro como un fanático más. Y cuando ya está cerca de la hora, vuelvo, me pongo mi traje, todo eso, y a disfrutar y a saber qué es lo que quiere el público también. Okay, en tu vida secular, tu vida privada, ¿algún amigo o amiga sabes que tú eres lobo plateado o ni nadie lo sabe? Al comienzo no me gustaba decirles a mis amigos, Okay. a los que son más cerca a mí, como una hermandad, a eso sí les digo, soy luchador, soy esto, y prácticamente siempre trato de guardar ese misterio de luchador. Okay. Una vez con mi madre, me acuerdo, le digo, no digas que soy luchador, cuando escucho a mi madre diciéndole a todito, mi hijo es luchador, esto ya... Ya dije, lo vendió a Bruce Wayne. Ya dejé ese Bueno, Batman. que a lo mejor el orgullo de ella, ¿verdad? Poder decir que eres luchador. Ya que eres rudo, y tú sabes que muchas veces la fanaticada se calienta, como dice uno. ¿Has tenido algún problema con algún fanático o fanática que te haya amenazado, que te haya sacado, no sé, un cuchillo, un revólver, que te hayan hecho algo por las redes sociales? ¿Has tenido ese tipo de inconveniente? He tenido, especialmente en la ciudad de La Paz, aquí en Bolivia, siempre hay esa diferencia entre lo de Santa Cruz y de La Paz, siempre es el problema de ellos. Me pusieron a luchar y cómo es la cosa, no luché como lobo plateado, ¿y por qué? El motivo fue porque no había el hombre lobo, no quiero que haya otro lobo, se van a confundir la gente. Okay. Bueno, dije... ¿Con qué nombre vas a luchar? Le dije, bueno, como odian a los de Santa Cruz, los de Santa Cruz le dicen Camba, ponerme Camba, pero ponerme, ¿qué tal perro? Le dije. Así que en La Paz luché con el nombre de Camba Perro, solamente esa vez, antes de luchar de nuevo como lobo. Y ya la gente de La Paz realmente admiro mucho, solamente dice tres, cuatro críticas a la gente, le grité, traté de humillarlo, todo eso. Me lanzaron botella, me lanzaron naranja. No te cuento que hasta así rozando de mi cara una presa de un pollo. No, realmente me sorprendí, realmente, pero realmente disfruté con el público de ahí porque se meten en la lucha, se meten en el deporte y valoro mucho esa actitud de la gente del público. Si veo que el público me están gritando, me están lanzando cosas, quiere decir que hice mi papel bastante bien. Realmente me gustó esa parte. Lobo sin decir nombre. ¿Alguna vez has luchado con alguien que de tú hayas notado que te dio como que un golpe raro, que a lo mejor tú sospechaste que fue porque te tiene envidia o porque no te soporta? ¿Has notado eso en algún compañero luchador sin decir nombre? Sí. Y no voy a decir nombres, Blue Terry es uno. Ese animal nunca mide su fuerza. La última vez que luchamos, ¿para qué vamos a ocultarlo? Me sacudió feo porque no me dio su fuerza. Tranquilo, hermano, he hecho, no importa. Tá, realmente él ha sido uno, pero... Realmente de los golpes uno aprende, ya estoy curtido de varios golpes, todo eso. Y también cuando luché en la otra empresa, los chicos, pero ellos no sabían cómo realmente tienen que dar. Como son jóvenes y no tienen experiencia, me daban en serio. Y a veces que hasta a mí se me salió la costumbre y hasta yo les respondí. Me acuerdo que a uno le di un manazo sin querer y ya lo tenía noqueado en el piso ya. Y racional, hermano, racional, le digo, tenemos que seguir luchando. Ya no, ya tuve que dejarlo en el ring. Por suerte era la lucha de compañeros, así que
Estaba cambiando, me acabo, le dije. Ahí estaba el pobre, nos quedó. Después de 5 minutos, casi en reacción. Bueno, como siempre hemos dicho, son cosas que suceden, porque pues a veces, como tú bien dijiste, hay luchadores que no miden su fuerza o están tan metidos en esa adrenalina que de momento como que se vuelven locos y eso es dando puño y dar patada y de momento tú dices, pero espérate, espérate, este no me está dando ninguna oportunidad, ¿qué está pasando? Y es por Sí. eso, o sea, el público gritándole, dale, 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 y el tipo ahí. Cuando tú vienes a ver, ay, pues mira, ¿qué puedo hacer? Porque este hombre me está dando duro. Allá en Bolivia se ve mucho la lucha extrema. Sí, fíjate, se ve mucho la lucha extrema. Aquí también en Santa Cruz se ve la lucha extrema. Yo hasta yo estuve en la lucha extrema, he luchado en algunas luchas extremas. Se ven aquí en Santa Cruz prácticamente se va más a los tubos de neones. A rara vez hay alguien que usa silla, incluso tablas de madera se dan, se golpean. Incluso llegaron hasta con tachuelas, muy bien. Realmente la lucha extrema es un deporte, es una rama de la lucha que realmente hay que tener valor de recibir eso. Me acuerdo una lucha, me acuerdo que luché, me le dije a mi amigo, a mi compañero de lucha, me vas a romper la máscara. Ya le y me lo rompió, todo eso le dije, el foco, dámelo acá. Como estaba sin el cubrimiento de la máscara, el corte, los focos, todo se me va a salir la sangre, vamos a asustar al público. Y ya me dijo, cuando acuerdo me dan el lado de la máscara. ¿Pero qué te pasó? No te calculé esto, no, dame como el otro foco, ya recién me lo plantó bien y ya fuimos. Y también hay que saber cómo darlo también, porque me acuerdo, tenía el mismo árbitro se metió, la barrera del compañero me dijo el árbitro, dame, yo le voy a reventar el foco, me dijo. Bueno, se lo di el foco. Antes de dárselo aquí, lo había plantado acá. No, le dije, estás loco. No. Casi le cortaba la vena, casi me lo mataba el otro. ¿Con qué voy a trabajar? Le digo. No, que yo, como no sé, yo no sé golpear, no, no me has enseñado, pues excusa de él. No, pues, no te metas en cosas que no sabes. Y yo creo que cuando alguien que lucha extrema tiene que saber cómo es el pueblo. Así que. Lobo, si te dieran una lucha de apuestas, máscara contra máscara, o máscara, tu máscara contra la cabellera de alguien, y por desgracia tú perdieras tu máscara, ¿seguirías luchando bajo Lobo Plateado? ¿Volverías con una nueva identidad? ¿Te retiras de la lucha libre? ¿Verías con otra máscara o sin máscara? ¿Qué harías? Si perdiera la máscara, lucharía igual, lucharía sin máscara, ya que en el Consejo tiene una regla de 5 años y recién vuelve a usar la máscara. Es una regla que se ha establecido. Y no, lucharía sin máscara. Claro que podía, tenía la opción de pintármelo, el rostro, cambiarlo, porque prácticamente también hay lucha que lucho sin máscara para poder ayudar a los jóvenes, porque hay que impulsar el nuevo talento, y digo, bueno, lucharé sin máscara para no arruinar mi nombre de lobo, así te impulso. Y sí, lucharía sin máscara. Y claro, me pintaría el rostro, todo eso. Me dijiste que cuando comenzaste, empezaste por el nombre de Scorpio, ¿correcto? Sí. Ok. Sí. ¿Nadie sabe que Scorpio es Lobo Plateado o lo saben? Mira que lo saben porque una vez navegando por internet puse de curiosidad, eso puse el lobo plateado. Cuando veo había salido una página, creo que se llama Lucha Wiki, había adoptado mi foto, mi nombre, bueno, mi nombre real no, por suerte nadie lo sabe, y mi nombre de lucha, y estaba Scorpion ahí, o sea que sí, sí lo saben, digamos. Y me sorprende porque ni yo sabía que existía esa página igual. Y ajá, para que tú veas cómo están las redes sociales.
Bueno, Lobo, ¿qué tú les recomendarías a estos jóvenes que piensan que la lucha libre es algo fácil, sencillo, eso lo hago yo? ¿Qué consejo tú les darías? Primero, el estudio. Muchas veces aquí yo tenía esa fascinación de solamente ser luchador. Dejaba mis estudios, mi carrera, todo eso. Pero después uno se da cuenta que por un accidente, por una sorpresa de la vida, deja de este deporte, ya no tiene con qué sobrevivir en esto. Y realmente primero el estudio, que tenga una profesión, una carrera o algo que lo mantenga estable económicamente, porque siempre las desgracias suceden, ya que está precavido en todo. Y si se van a meter a este deporte, realmente tienen que amarlo. Tienen que amar este deporte. Los golpes, las cortadas, lastimarse, perder el miedo y todo eso. Realmente hay que amar este deporte. Sí, por todo lo Y que estudiarlo completamente, porque no solamente yo hago mortales, hago suplex. Tengo que estudiar la psicología del público, tengo que aprender lo que es mi contrincante, estudiarlo, y hasta yo mismo saber qué cosas puedo hacer. Realmente como una carrera. es como yo digo, hay a veces que hay escuelas que solamente se dedican a enseñar al luchador pues los movimientos en el ring, pero también yo considero que una escuela debería enseñarse a cómo proyectarse ante el público, cómo hablar por ejemplo en una entrevista, cómo expresar cuando tú quieres, tienes un reto, tienes que saber cómo elaborar las palabras que el público lo sienta, no que tú digas que no, yo te tengo un odio y lo digas así como que no, yo te tengo un odio, que de verdad que cuando te cojan el fin, o sea, tú tienes que saber cómo elaborar para que el público, pues mire, diga, wow, quiero ir a ver a este hombre porque mira, ya está diciendo que le tiene un odio y se Claro. ve molesto. O sea, yo creo que las escuelas, todas las escuelas, hay muchas que sí, que te enseñan todo esto, pero hay escuelas que solamente se dedican pues a enseñarte los movimientos como tal y pues lo demás, allá el luchador sí. Y aprende o no aprende. Muchas veces hay luchadores que creen que tienen al público metido en el bolsillo, como uno dice, y a veces el público tú lo ves como muerto, como dormido, y pues sea, el luchador es el que tiene que hacer que ese público o te odie o te ame. Dijiste al principio que te encantaba la lucha japonesa. Fuera de eso, si tuviera la oportunidad de viajar a México, Puerto Rico, Estados Unidos o Japón, que me imagino que Japón te encantaría, pero los otros lugares que se llaman la meca grande a lucha libre, ¿a dónde te gustaría ir? En primer lugar, me gustaría ir a México realmente. Quiero aprender todo lo que es la lucha libre allá en la Meca, la Catedral de la Lucha, todo. Y también me gustaría ir a Puerto Rico, cómo no, ir allá a luchar, enfrentarme con grandes de la lucha allá en el país de Puerto Rico. Si me están viendo la gente de Puerto Rico, aquí estoy. Esperemos que nos llevemos bien. Bueno, en el ring no, porque te voy a llevar mal gente, así que prepárense nomás. Y cómo no, mi sueño ha sido no luchar en Japón, no me importa si es cualquier empresa, grande o chica. No es si es la New Japan, si es DDT, si es NOAH, que son las grandes ahorita, o All Japan Pro Wrestling, que es la más antigua de allá. Realmente, si luchara en Japón, estaría tranquilo, yo ya me puedo, voy a decir que me puedo retirar con la conciencia tranquila ya. Siempre ha sido un Bien. gran señor. Durante tu carrera luchística, ¿has ganado campeonato? Campeonato, fíjate que todas las oportunidades que he tenido las he perdido. Siempre que Ella, estoy. ay. Siempre me han ganado los campeonatos. Oh, Pero no hay problema eso, ¿no? O sea, yo entiendo que es falta de experiencia y todo eso. Y eso me da la enseñanza de saber que tengo que mejorar en este deporte. Y gracias a Dios, eso, todo lo malo siempre lo hago bueno.
Bueno, Lobo Plateado, para terminar, me gustaría saber cómo te has sentido durante la entrevista. Sea positivo, sea negativo, el comentario lo aceptaremos. ¿Cómo te has sentido? Realmente bien, tranquilo, hablando con tu persona. Realmente un excelente minuto que hemos pasado. Y también que la gente, por medio de estos medios, me hayan conocido más de lo que me ve en el Facebook, ya que prácticamente en el Facebook no publico mucho lo que es mi lucha, ya que lo mantengo un poco más privado porque me gusta analizar los errores que siempre paso. Y siempre que conozcan quién soy yo, realmente un placer haber estado aquí. Como no, bueno, mi gente, Lobo Plateado desde Bolivia, búsquenlo en las redes sociales, está disponible. Mire, escríbanle, rudazo, lleva años en la lucha libre, tiene conocimiento, tiene su propia escuela en Bolivia. Que quién sabe si en un futuro no muy lejano se vuelva una empresa de lucha libre, pero mire, aprovechen estos luchadores que aunque no, tal vez no sean reconocidos, pero lo importante es que usted le dé la oportunidad de ser reconocido, porque no todo es las grandes empresas. Siempre lo he dicho y siempre lo diré, en Independiente hay muchos luchadores tan buenos o quizás más que los grandes luchadores de esas grandes empresas. Así que recuerde eso, Lobo Plateado. Esto ha sido todo por el día de hoy. Gracias, Lobo. Esperamos que esta no sea ni la primera ni la última. Esperemos. Estaremos seguros que sí. Y esto ha sido todo por el momento. Gracias por tu tiempo. Y mi gente, Igualmente. nos veremos en la próxima entrevista. Muchas gracias.